El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar su relevancia, pero a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable, reflexionó Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El dirigente del organismo multinacional comentó que esta celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, agua y saneamiento para todos antes de 2030. Este año, la ONU ha centrado el Día Mundial del Agua en el binomio agua y cambio climático y cómo los dos están fuertemente vinculados, por lo que la campaña muestra que el uso que hagamos del agua puede ayudar a reducir las inundaciones, sequías, escasez y contaminación, así como combatir el cambio climático. Guterres señaló que el mensaje clave de la ONU para todos los países este día es que no se pueden dar el lujo de esperar, por lo que los responsables de la política climática deben poner el agua en el centro de los planes de acción.